We just finished Alpha. Alpha is complete. And during Alpha, we were able to do some stuff that was really critical for the game. We made sure that the servers were nicely stable. We got our socialization elements in. We torture tested the tools, and I'll talk about that a little bit more in a second. And then we also made sure that that claiming was really ironed out so that we were ready for large amounts of people to come in and be able to do that. How did Alpha go for us? Well, it was fantastic. The players really tore into stuff. And if you're watching this and you participate in Alpha, you know what I'm talking about. But for those of you that didn't, we gave everybody in the game 7 basic tools and they went just crazy with them. They invented all kinds of stuff we had absolutely no idea you could do, like micro voxels and super micro voxels and zero voxels and negative voxels, inlay techniques, tons of stuff. And all of that stuff is ready and waiting for you now because we did Alpha. But now we start closed beta. And closed beta is a very different phase than alpha, but we're still adding a lot to the game. In fact, the systems that we're adding to the game are really large impact ones. That's why we did alpha first, to get this foundation solid. Now we're adding things like combat and danger, achievements, a crafting 2.0, which is a total overhaul of the crafting system that you're familiar with from Alpha. We'll be adding in PvP elements, player studio, guild support, and a whole host of other things, including refinements on our existing features. Many people ask me, how long will closed beta last? And the answer is, as long as we need it. It's definitely going to be longer than alpha, but it's preparation for open beta. And when you're a free-to-play game, open beta is pretty close to just being launched. If you're new to the game and you've seen a lot of screenshots and videos out there and you're stressed about being able to do stuff that cool, well, stop stressing. This isn't a race. This isn't a get to the end game kind of game. You're basically going to learn at your own pace and be as creative as you want to be. We've got lots of tools for you to be able to figure it out. There's an F12 feature, which brings up all kinds of help tutorials so that you can see what's going on inside the game. There's a forum that's specially dedicated to tutorials created by us and by players that you can look through at your own leisure, as well as just go hang out with other players, make some friends, see a claim where somebody's building something cool and ask them questions. This is a fantastic community. I've never been involved with a community this classy and this cool. And we're telling you everything. The roadmap of what's coming, what features we're working on, why we're working on them, that's all on the forums. In fact, our entire business plan is on the forums. If you want to find out what we're going to charge for and what our theories are behind our business, we've already told you all that. It's right there for you to take a look at. And of course, we're always on social media. If there is a social media, we're there. Reddit, Twitter, Facebook, all the different forums, all the different things that we can do, we're doing. So when you ask questions, when you have concerns, we're finding out about them and getting right on it. And we are listening. This is a group effort. You are part of the dev team now, along with everybody else. So your feedback is steering the game. So while you're in closed beta, tell us about the bugs and the exploits that you find. Give us feedback on the artwork that you see, and tell us what you like and you don't like about the gameplay. We'll work to keep you informed, and together we'll build something great. Welcome to beta! En cuanto a caras, no hay mucha variedad, por lo visto. Color de piel, más blanco que la leche.
Safari. Más calvo. Que me quita. La verdad que no mata. La verdad que no me convence mucho, pero bueno. ¿Pero qué lo vamos a hacer? Color del pelo. Y el color de los ojos. Bueno, tampoco los que se vea mucho. Es el mismo. Por lo que tenemos cuatro, no más. No sé en cuál meterme. Venga, en rebelión, en el de para abajo. Bueno, vamos a probar este jueguecillo, que como veis, ya veis cómo se llama, no hace falta ni que lo diga. Bueno, hay que decir que es una cruz beta, así que vamos a ver cómo va. Errores, fallos, patadas, seguro. Y con un pin de 200 por lo que veo. Madre mía, cacho pin que tiene. Recordar que es un MMO, claro. Aunque no sé si esto subirá de level, que no tiene pinta. Todos diréis que es una copia del Minecraft, pero bueno, preferiblemente yo prefiero estos gráficos que no los del Minecraft. Aunque tenga el mismo rollo. Construir. Y no sé si poder jugar. Supongo que también.
vamos un poco allá. A ver, de qué va. Bueno, a empezar ya lo han puesto tienda. No quiere ganar incluso con las cosas que está. Tiene tienda, me imagino que va a ser free to play, seguramente.
barbaridad. A ver. ¿Qué puedes hacer? Thank you.
sí. Venga, encontraremos oro. Esto se está haciendo de noche o es cosa mía. Espero que no salgan los zombies a estas horas, porque si no van a tenerlo jodido. Pues, ¿ya han construido ahí? Sí que van rápido la gente. Bueno, vamos a seguir a ver qué encontramos por aquí. Hombre, lo suyo sería que me alejara un poco de mí. Esto no tiene mucha muy buena pinta. Espero que no tenga desgaste el pico, porque si no, vamos allá. Ya con el nick que tiene el tío ya lo dice todo. Seguro que lo ha copiado de Panda Antivirus. ¿Cómo no? Ahora que está free. Más malo no podía ser el antivirus. A ver, a ver, a ver. Uy. Vamos a ver si puedo seguir haciendo mis rollos. Encontraré oro. No sé si irme, en vez de picar aquí, irme a la montaña para adentro. Tiene mejor pinta si hago eso. A ver, vamos a ver si puedo subir a lo más alto de por aquí para echar un vistazo. Me pregunto yo si aquí funcionará de alguna manera. Construyo aquí y que no venga otro y diga: has construido aquí, te voy a joder la marrana, me lo voy a cargar todo. ¿Qué? ¿Cortaremos el árbol? ¿Cómo que no? Te vas a cortar con este hacha. Este hacha lo corta todo. Pues no. Mirad el mensajito que nos sale. Vale. Claro, como que me han dado ese hacha.
Me han dado mejor hacha y por eso te puedo cortar. Vamos a seguir subiendo. Esto mola. Sube sin parar. Bueno, ya no subo más. ¡Qué hijo de puta! Bueno, es una buena altura ya. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, hemos salido justo ahí abajo. Y ya han empezado a construir por aquí. ¿Dónde? ¡Qué cracks! Bueno, el que se puso a construir allí y ya se cansó, por lo visto. ¿Web? ¿Qué he encontrado aquí? ¡Esto, Javi! Vamos a ver si podemos picarlo. Ahora dirá, no. Ah, pues sí. Sí, señor, sí. Esto que debe ser oro. Vamos, tú puedes, machote. Que llevamos 58. Tenemos que llegar a 300, imagínate. Pica ahí, desgraciado. Dale ahí el pico. Venga, vamos, va. Al final lo rompes, que es de piedra. Toca de un huevo. A ver. ¿Qué coño es esto? ¿Web? ¿Cuándo? ¿What the fuck? Un poquito. Oye. Hola. Tiene uno, tócate el culo. Vale, no permisión, rápidamente, ya lo sabemos.
No tienes permisos y tienes permisos. ¿Para qué? Para rentarte la casa a cacho. Bueno, me pregunto cómo harán el tema de... para proteger la zona. Bueno, igual no tienes que protegerla, que depende de lo que construyas. Anda, mira, y el puntito es... y de allá, vale. A ver, no hay más puntitos. Vaya mierda, no hay más puntitos. Bueno, no pasa nada. Pues es una manera de encontrar oro así. Vale, pues igual supuestamente cuando te pones a construir, todo lo que construyas es tu zona de que nadie te lo joda. Pocas palabras. Bueno, y visto lo visto, me voy a terminar de picar lo que me falta y me voy a ir a un sitio chulo. A ver... árboles. Voy a terminar de picar este punto de aquí y nos vamos a ir un rato. ¿No? Me doy unos cuernos. Venga, ya hemos dado con la beta. FPS a 20 FPS. ¿Cómo te comes eso? 20 FPS con una gráfica de 100. Venga ya. Vaya mierda de juego. No lo he dicho yo, porque lo he vivido aquí por detrás. Eso sí, el ping es bastante alto. Pero unos 20 FPS. Me parece un poco ridículo. Pero bueno. Ahora estoy cazo allá, que allí está la batería. Una cosa, yo he probado Minecraft, he tenido mi propio servidor y sinceramente el tema de construir mola, pero llega a aburrir, también hay que decirlo. Pero sí, te tiras unas horas buenas, un par de días, que dices, acabas hasta la polla de picar, de talar árboles, de todo. Bueno, de mientras te lo pasas bien, ¿no? Y total, si tiras tanto dinero, unos en salir, otros en beber, otros en todo eso, ¿vale? Yo creo que he probado un poco de... no voy a decir nada, el nombre es un poco de... que los 40 pavos que me costó. Dos días o tres, una semana. También, a ver, no podía construir tan libremente como este, no era de minar tampoco, claro, era más un juego. Venga, mata bicho, vuelve a matar. Claro, sabes, este juego es para gente que le guste construir, y bueno, sobre todo, pues ha sido de la fila. Cuerpo, haciendo deporte, no es lo mismo que machacar, ¿no?
pedazo de boquete en la montaña. Esto se regenera el suelo. Vamos a unos cuantos árboles. Parece que vida no lo tiene, pero... pero este tío sabe cómo se baja de una montaña con dos cojones. Ole, ole. Sin tabla de snow ni nada. Oh, mira, mira, mira qué voltereta. Toma. Esto sí que es hacer snow. Lo demás es tontería. Bueno, vamos a picar aquí un poco. ¿Esto qué es? Aún no tengo claro si esto es oro o qué porra es. Debería ser oro, ¿no? Esto un poco... toma, toma, pelotillas de nieve. Vamos, dale ahí, saca ahí, vamos, gana. Esto en vez de tener un pico tenía que tener ahí un percutor de la leche. Darle un botón y caer media montaña de golpe. A ver, venga, sigue ahí, vamos. ¿Qué? ¿Estás cansado de esto? Pues yo sí. Ahora voy a llegar a los 600. A ver si dan premio. Vale, ya lo he pasado. A ver, ¿esta planta? ¿Puedo picar la planta? No, no, no. ¿Pero se podrá talar? No, tampoco se puede talar la planta, ¿no? Vamos a ver si podemos talar un árbol. ¡Ole! Saltó. A ver, este es el mismo que he intentado talar antes. Y dije que tu padre. Pues nada, vamos a talar otro. Otro que a ver si no es talar. Bueno, no sé qué hacer en mi mano. A ver, vamos a talar este. A ver, este sí. Maderita, maderita. Aunque por lo visto no es la madera que toca. Pero bueno. Ya que no he puesto a tragar lo que está la linterna. Necesito una motosierra. Que lo cierre tú. Venga ahí. Con más ritmo. Con más gana. No tan guapo. Más sonoro. Ole. What? Pues ya lo he conseguido. No sé si es una puta misión o qué coño. Ya que me he puesto a tragar, sigo tal. Dime que todo un árbol es acaso una pieza que valga la pena. Eso toca los cojones un rato. Venga, dale. Vamos, que ya lo tiene. Ahora desaparece. Toma, pues sí. Sí, sigue, sigue. Uy, toma. A ver, plantita. ¿Eso qué es? No me digas que es un árbol en... en crecimiento. O eso, o nada. Ya voy a comprar otro. Nada, corto. Vamos, ya, venga. Ahora. Hombre, no está mal hecho. Estoy, que decirlo. Venga, a ver si lo cortamos. Con esos brazos. Ya le diría que no has cortado un árbol nunca, ¿eh? Ya con 10. Cuántas presiones y un par de abdominales tenías que hacer al día. Dale ahí, vamos. Encima me dan una hacha de mierda. Una piedra con un palo y atada con cuerdas. Bueno, a ver si me puedo fabricar un arma mejor. Bueno, en este caso una herramienta mejor. Dale. Tirar al agua. Esto me espero. Bien. Voy a cortar este. Sí. Corta. Vamos a cortarlo. Ya está. Córtalo ya de una puta vez. Y si os dais cuenta, tira trocitos de madera así cortados como una porción de queso. O de pastel, o de tarta, de lo que queráis de. Vamos, a ver, dos cojones.
pregunto qué debe ser eso, eso que tenemos aquí a la izquierda. A ver, voy a parar un momento. Esto de aquí a la izquierda. 2122 ya. Llevo buen ritmo, eh. Ha llegado una idea, ¿eh? Yo tengo 2 millones y pico. Tocando. Vale. Vale, suciedad. No se lo dicen suciedad, ¿esto qué es? Piedra, tierra, madera. Y esto es oro por cojones. Vamos. Si no, que venga alguien y me lo diga. Que puedes fabricar. Pues vale, con nieve. Bueno, vamos a seguir picando. Se acabó el descanso. Tenía que cortar ya esto. A ver si con el oro podemos... Tenemos por lo menos un hacha de la hostia. Va. Sí, sí, sigue cortando. Mira, no le estoy dando, señores, pero el tío sigue ahí con dos cojones ahí. Venga, dale, venga. Sí. Pues de mientras whatsappeo un rato, claro, como no. Me voy a seguir cortando. Vale. Pues nieve sucia y nieve limpia, en pocas palabras, pero no entiendo. Bueno, pues nada. ¿Y qué puedo hacer con la nieve? Métetela en el culo. Pues vale. No vale para nada. Pues vamos a seguir. Dejamos de guasepear un rato. Vale, y vamos a pecar un rato. Esto tenía que haberme traído las palomitas. Porque esto tiene pinta de ser un poco... Venga, vamos a poner un bot ahí, que pinche, dale, venga, va. No lo tendré que decirlo muchas veces, vaya. Pero como lo digan muchas veces, pongo el bot rápido. Vale, dale al clic del ratón, toma, todo rato, ahí, ti. A ver. Sí. Vamos a ver una cosa. Vale. ¿Y ahora por qué me pone esto exactamente? Tierra. Vale, vamos a ver una cosa. Colocar en nieve. Vale. ¿Qué estoy colocando? No será oro, ¿no? Me cago en la puta. ¿Cómo sea oro? Sí, tú sí que verás cómo se abro. A ver. No solo, ¿qué es entonces? Vale. Es tierra.
por qué pones tierra, desgraciado? A ver. Eso no lo entiendo. Espérate, vamos a ver si puedo poner piedra. Bueno. Poco sabemos. Más que acabo de hacer aquí un trampolín de la hostia. Thank you.
corto y toda la tierra alrededor de la planta. Pues que se queda flotando seguro. A ver, vamos a ver, se te oía. Evidentemente, se queda flotando. A ver. Más oro. Tú ves hasta dónde voy a llegar, luego no puedo dejar. Tobías 0720. A ver, a ver. ¿Dónde está la puerta? Ah, por ahí. Wey. Eso seguro que era un Machu Picchu, los cojones. Se ha puesto uno. Ahí está, la puerta de acá. Tiene toda la pinta, eh. Que aquí nadie diga que no, pero tiene toda la pinta de que es madera roja. Se pasa un poco en esto, pero al final. Thank you.
tiene pulsado y está dando. Tengo que decir ahora que me he acordado que hace tiempo tenía un amigo por ahí que le gustaban mucho estos juegos. Bueno, digo tenía porque hace tiempo que no, con los estudios y tal, mi colega, pues llevo tiempo sin saber mucho de él. Pero vamos, estos juegos le hubieran gustado mucho. Bueno, Minecraft le gustaba mucho. Y este, pues le gustaría aún más, lo que pasa que también se ha tirado un poco a rollo consolero y tal. Así que, bueno, ya le avisaré de que está en el juego, seguro que le hace muchas ganas de lo probar. Vaya cacho de árbol que estoy dándole ahí con el hacha, vamos, esto, cosa fina, mandarina, a ver si saco aquí mucha madera. Antes de seguir cortando, con dos cojones, el árbol, vaya arbolaco, Bueno, con este debo de sacar por lo menos para hacer un chale entero. O una mierda para mí, porque a este ritmo me da que no voy a sacar mucha madera. A ver, vamos a ver cómo vamos de madera. Pues no es que saquemos mucha madera, que digamos, ¿no? Más o menos, por lo que veo, por cada golpe de queda, saca uno de madera. Pues no hay que cortar árboles, mira. Por lo menos en el Minecraft le dabas al tajo abajo, se rompió el árbol entero, ala, y tenías ahí tropecientos de madera. Esto va a costar un rato más. Aquí lo habrán hecho más realista. Tan realista que estás talando un árbol de la parte de grande y ala, pan. Ala, último árbol talado. Muchas astillas. Venga, sí, ala, más. Ala. Ya no hay tanto. Vamos a ver si construimos algo. Vamos, rápido, 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 rápido. A ver. Vamos a hacer. Pues me voy a hacer otra. Por hacer. No sé cuántas habrá que hacer de esto. Que se pone que tal, pero. Pero. Mira. Tan, 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 tan. Vale.
Vamos a construir un pico mejor. Vamos a hacer unos cuantos porque para la noche no hay nada más. Vale. Vamos, gracias. Creo que eran 7, ¿no? Tiene que preparar el pico mal. Vale. Son 6. Así que... A ver. Pues esto... Mejore... Bueno, vamos a ver. A craftear. Oye, craftea rápido, ¿eh? Sí, señor. Ahí va, vamos a poner pico. Y ya tenemos un pico mejor. Vamos allá. No, ahí no, coño, ahí no. Tengo la leche, María. Ponlo aquí. Vale, y aquí podemos ver toda la mierda que tenemos encima. Pues es guay. Vamos a ver. Siguiente cosa. A ver, hacha. Tal. Vale. Claro, como cada día contra madera, bueno, un poquito más de madera. Vale, pues vamos a ver si aquí podríamos hacer bueno, vamos a fabricar uno. Por tener uno. Un día de esto nos hará falta. Pues no hay que fabricar poco para tener todo eso. Vamos a ver. Madera. Madera. Sí, mucha madera. Que nos va a hacer para falta para hacer una casa. Y ladrillos. Vamos a ver si encuentro de las torchas. ¿Dónde estaba de las torchas? Tanta cosa. Por lo menos aquí te van a hacer muebles. Tener un nuevo en el Minecraft, por ejemplo, pues no te hacían muebles, te hacían una mierda que parecía un mueble. Hacía así, tengo la... Oh,
clavito. Has clavado un clavito. Venga, a ver si intento esta. Aquí. Coño, ¿ves? ¿Qué? Buah. No sé cómo fabricar esto. Vamos, a ver, 28. Me comes mi cacha. 3 días después. Y fabricamos una antorcha. Escuché el ruido raro con el tipo de un poco. Ha entrado un poco de hambre. Es que está un no te pongo con una, te pone de comer. Con las dos cosas. Bueno, un novio para velas. No voy a tener un pico. Pero en Minecraft, lo bueno que tenía que en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar, podía hacer lo que te diera la gana. Voy a hacer una mierda. Te hacías una mierda. Pero aquí no. Y la putada es esa, que tienes que coger y venir aquí o hacerte una de estas. Pero cuando puedas construirte una de estas, bueno, ya te habrás cansado del juego, habrás dejado el juego, te habrás cansado de puta madre. ¿TC de TC? Vale, ¿dónde estaba la madera? Joder. Encuentra la madera. Venga. Repite, sí, claro, repite. Venga, sombra, está el otro.
salimos volando. Tierra los cojones. Se supone que he hecho roca hace un momento. En el inventario está, ¿no? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Ya lo descubriré. Eso está claro. Vale, cosas de esas. Bueno, voy a hacer una paradita. Pero la verdad que se nota, pica más rápido. Ya hemos picado un rato por aquí. Vamos a darnos un paseo. Vamos a ir a la zona que queremos ir. Mira, paseando por aquí, acabo de ver un pedazo de boquete que no sé si es que alguien se ha matado a hacer eso. Voy a acercarme, por curiosidad, porque me da que alguien se ha matado a hacer eso. Vaya, pero lo ha hecho demasiado perfecto, no puede ser. Esto no puede ser. Más rápido, más rápido. Acercarnos aquí. Esto no se lo creen ni su padre.
vida de visto un coche. A ver, ¿qué tenemos de material por ahora? Seguimos. Yo veo el boquete aquí, no es por nada. No, a mí yo vengo a alguien que me lo diga, pero yo veo el boquete. Vale, pues hay un camino. Pues seguiremos grabando siempre un rato, cuando esté más cerca o haya llegado. Bueno, aún no ha llegado, pero tengo que decir que el 320 no es mal. Al recuerdo que tengo de la antes el sonido y el pico. Pero el tío, vamos, sin tabla del no, es un puto crack. ¿Cómo va? Madre mía. Bueno, vamos a ver por dónde vamos ya. A ver si no tengo de vida. Ya, vamos a ver. Es que gráficamente no está nada mal, ¿eh? Como podéis ver, ovejitas, las luces del sol, la nieve, la roca, los árboles. Está bastante bien. Vamos a ver si sale un ciervo y me lo cargo un tiro. Ya estoy casi donde quería llegar. Es ahí en las montañas. Allí alguien está picando. ¿O no?
verdad que muy, muy chulo. Allí ya hay uno en la altura. Se puede que estará con los cojones. Yo ya los tres. Vale. Tendré un vecino. Tenemos que construir en la montaña. Mira, este es un buen sitio. Tiene unas vistas que te cagas. Ya te lo digo. Es más, cuando te quedas se te tira, y te subida. Claro, te tira, hombre, agua, y te da un bañito. A ver si por aquí. Ya estamos jodidos, lo más alto. O lo más alto. Vale. Más grande, pero tienes que pagar más.
Bueno, la cosa es la siguiente. Vamos a hacer un screenshot de la luna. Bueno, no le da mucho más, pero bueno. Hay que subir un poco el TC. Vale. Por hacer. Voy a poner aquí una lucecita que me imagino que se puede mover. En un momento determinado. Pues, guarda. Gente, coño. Bueno, vamos al lío. Este es para quitar cosas. No tengo ni idea, no me acuerdo. No lo preguntéis. Aquí, según la marcha, vamos a ir viendo cómo va el tema. A ver. Vale, pues por ahora, lo único que sabemos es que tengo una zona aquí protegida bastante grande. Así que vamos a ver si puedo construir esta vez algo. Vale, por esto voy a hacer una raya. A ver, una raya. A ver. Se acaba de hacer. Acabo de cargarme un poco el suelo. Sí. Acabo de cargarme un poco. Vamos a ver. Esto. Vale. Mira, no la suelo. Vale, interesante. Antes. Viendo Hell Tour, o sea, vale.
Y de alguna manera se tiene que poder activar, ¿no? No me digas que es la matada del tío. No, no lo dice. No sé. Vale. Cojonudo. Menos mal que al menos... A ver... Vale, entonces también se puede esto. Vale. De piedra. Vale. Pero se supondría...
Bueno, esperemos que nadie me construya en la cabeza. Estaría bien.
Esto es para quitar, hostia, para quitar cubo. Vale, con control Z. Esto es. Para pintar. Sí, señor. Vaya. Es un parque. Me va a tocar a mí un huevo, ¿no? La única manera de quitarla la estoy haciendo así. No. No, porque la entorcha se queda en el mismo sitio. Así que no. No va a ser. Vale. Pues. Tampoco. Y picándolo creo que se quita la torta. Así que... Vale, un inciso que vamos a hacer ahora, ¿vale? Estábamos hace un momento viendo cómo podemos quitar o poner una carpeta, sobre todo una antorcha, ¿vale? Pues hemos puesto una antorcha y la hemos encendido o apagado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vemos que hemos puesto una antorcha y en este caso la queremos quitar, pues clic derecho y fuera. Bueno, vamos a poner una antorcha aquí. Cierro la antorcha. Y duplicar. Y otra antorcha aquí. Y bueno, lo mismo. Vamos a quitarla. Fácil. Ya sabemos algo más. Bueno. Bueno, y ya estamos por aquí otra vez, vamos a ver, hay que sacar material, la casa no se hace sola, la tierra es más fácil, ¿no? Saca fácilmente, pero por ahora no he sacado ni hierro ni cosas interesantes. Estoy debajo de la montaña, a ver si el piso va a sacar algo interesante. Esto está, el ratito mío está. Cierto, no sé si ahoga, pero vamos a cargarlo, ya que estoy grabando una nueva controlada de eso. Thank you.
pegando abajo el agua. Vamos a hacer la pausa, yo sigo aquí mirando un rato, a ver si encuentro algo.